me ha escrito unas palabras que en realidad no está como que muy chico, pero bueno, vamos a ver. Ah, bueno, primero quiero saludar y agradecer a los auspiciadores que nos están. No, primero, Perú. Ganó Perú el día de ayer. Creo que todos nos hemos alegrado muchísimo por la selección. Ganó Escocia 2-0, ¿verdad? Bueno, un beso. Hay un beso enorme a la selección peruana. Sabemos que este año es el año de Perú en campeonatos. Esperemos de que todo el grupo de peruano vaya a poder ganar perfectamente. Bueno, quiero mandar un saludo y un agradecimiento a todos los auspiciadores que siempre semana a semana confían en nosotros, nos envían saludos, nos apoyan con el concurso. A Clínica Continental del Dr. Wilder Pérez Soto de la Avenida San Borja Sur 526. A Oscar Leopoldo, director de Ataigua Fashion. A Dental Valley, doctora Karina Román. A Dayuke, ropa deportiva, ropa para deporte. A Robert Haro, fotógrafo profesional. A la Clínica San Bartolomé, que se encarga del cuidado y la salud de las chicas. Emperatriz Alvarado, diseñadora experta en vestidos de noche y de cóctel. Angélica Mundo Dulce, que prepara unos ricos platos como distintas figuras en chocolate para eventos. Eden Eventos y Catering de Oscar Jara. Un beso enorme a todos ustedes y gracias por confiar en nosotros. Bueno, continuamos. A ver. Lucrecia, yo estoy contento porque te quiero tocar el tema de Miss Perú Trans, que hemos estado en diversos eventos. Quiero que le cuentes a los oyentes, a los que nos están viendo en estos momentos, dónde hemos estado, porque ha sido maravilloso. Claro, este fin de semana ha sido una semana de mucho. Todo este mes en realidad. Estuvimos en Teatro de la Plaza cuando nos invitó con Ernesto Pimentel. Esta semana, pues este fin de semana ha sido muy muy movido, ha habido mucho mucho movimiento, muchas activaciones con las chicas. Entre ellas está, pues, lo que el señor Ernesto Tito Paz nos invitó al Miss World Perú 2018, que se realizó en las instalaciones del Teatro La Plaza. Y bueno, estamos muy agradecidos porque, la invitación del señor para nosotros ha sido directamente, gracias Ernesto Tito Paz por la apreciación hacia las chicas del Miss Perú Trans, y el concurso estaba maravilloso, ¿verdad? Hermoso, a mí me gustó bastante. Y para hablarnos del concurso, hoy está Gerson Alejandro. Exacto. Coordinador general del evento. El día de hoy tenemos al coordinador principal, al coordinador del evento que hemos ido, que tiene que ver con la consultoría del señor Ernesto Tito Paz, que también en unos momentos vamos a estar con él, ¿verdad? A ver. También estuvimos en Noche de Reinas. Noche de Reinas, un evento magnífico que lo realiza el productor y director Iván Palacio que también está el día de hoy. O sea que ahora todas las personas que nos están viendo van a saber que tenemos ahora otra clase de invitados de lujo, de mucha talla, mucha trayectoria y mucho nivel, que es lo que siempre se hace Imagen y Belleza de Lucrecia Black. Bueno, también quería decirte que hemos estado, que justamente el día de mañana jueves, las candidatas al Miss Perú Trans han sido invitadas por el señor Osvaldo Catone, el gran Osvaldo, que todos lo queremos. El primer actor a nivel nacional, Osvaldo Catone. Gracias, de verdad, han invitado para el día de mañana. Las chicas van a estar en la obra que se llama Vivir es Formidable, ¿no? Que es una obra muy buenísima y que obviamente se las recomendamos a todas las personas porque es una obra familiar que trata diversos temas en edad y diversos tipos de vida, ¿no es cierto? Así es. Y tenemos una entrevista con Osvaldo y queremos compartirla con ustedes. ¿Está listo, productor? Sí, ahí a ver, lo vamos a ver. A ver, veamos. Y en este momento nos encontramos con el grandioso Osvaldo Catone. Cuéntanos, Osvaldo, ¿cuántos años aquí en Perú? Pero grandioso porque tienes acumulación de años. ¿Qué quiere decir grandioso? Todos te admiramos, todos sabemos que eres una persona de gran amor al Perú. Sí. Has hecho muchas obras, conocemos de ti muchísimo. ¿Cuánto tiempo en Perú? Es verdad. Bueno, más tiempo que en Argentina y que en cualquier otro lado del mundo. Yo viví en Argentina 20 años. Después me fui a Europa, estudié teatro,
después me vine para, volví a Argentina, me vine para acá, pero acá estoy desde el 73, 45 años en el Perú y 45 años haciendo la misma marioneta, ¿no? Hemos visto una gran trayectoria, justamente cuando hemos llegado acá al lado, donde hemos visto muchísimos cuadros de grandes presentaciones. ¿Cuántas obras has hecho? Bueno, con esta, con Vivir es Formidable, serían 138. 138 horas, es bastante, comedia, ¿verdad? Sí, como una persona que de hace todo, teatro. He hecho musicales, he hecho dramas, he hecho comedias, y sigo todavía en la lucha, porque yo creo que el que nace actor, como el que nace bailarín o cantante o lo que fuera, que tiene ese don, tiene que seguir hasta el final, hasta que las fuerzas estén, hasta que la energía estén. Porque ¿qué es lo que doblega a un ser humano? ¿Qué es lo que vence a un ser humano? El tiempo, ¿verdad? El tiempo. Bueno, yo tengo 85 años, voy a cumplir 86, y pienso, Lucrecia, pienso que el tiempo me va a vencer. Pero mientras yo pueda ganarle, mientras yo pueda estar activo, sano como estoy, yo no sé lo que es un dolor de cabeza. Supongo que me voy a morir como todo el mundo, pero no soy depresivo, no tengo dolor de cabeza, no tengo dolor de hígado, como de todo. O sea, soy un hombre sano, me quiero morir sano. Y estoy seguro que me voy a morir sano. O sea, ¡pam! ¡Chao! ¿Cuál crees que sea uno de tus éxitos entre tantos? ¿Cuál crees que sea el éxito que tú has tenido para que tantos años tú estés en vigencia, en las tablas, con un personal, con actrices de renombre, actores de renombre, y la sala siempre llena de público? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que ha hecho que Osvaldo Catone llene una sala de teatro? Yo no te puedo hablar, Lucrecia, porque sería vanidoso de mi parte hablarte de talento, hablar de condiciones. Soy un actor al que me parece que el público respeta. Yo respeto al público dando cosas de calidad y el público me respeta a mí. Entonces es como un respeto mutuo. Parece mentira, pero tiene que ver. Es como no hacer trampas. No hago trampas. Lo que yo hago es mostrarme diáfano, como soy, con los amigos, con el público, con todos. Y supongo que eso el público lo siente. Por eso tiene un cierto aprecio, un cierto cariño, qué sé yo. No sé, quizás sea suerte. No sé, porque me cuesta mucho hablar de mí. Este año gané el premio al mejor actor del año por El Padre, que tú has visto, que fue un trabajo muy complejo, muy dramático, muy terrible, y donde yo mismo me asombré, porque generalmente las obras dramáticas en Lima no interesan, y esta fue un éxito de público. En el teatro La Plaza del Alcomar. Sí, La Plaza del Alcomar. Y me tentó Fischer para hacer este trabajo, y gracias a ese ofrecimiento que tuve la suerte de aceptar, funcionó y el público me vio y tuve el premio Luces al mejor actor del año, varios premios de varias entidades. Y bueno, acá estoy. Y lo lindo, Lucrecia, es tener una vejez como la que yo tengo, porque yo no miento, no estoy haciéndome el muchacho. Me siento así, pero no lo soy. Pero parece ser que tengo todavía la energía, la capacidad. Tú has visto hoy un público que nos aplaudió de pie, claro, con tanto cariño, claro, todos los días. Justamente te quería preguntar, la trama de Vivir es Formidable, sí. La he visto con mis compañeros, sí, nos ha parecido muy linda y muy, son tocar unos temas sobre la sanadora, realidad, ¿no? La realidad de muchas personas, claro, y a la vez también dar una esperanza, porque el personaje que tú tienes es un personaje que... Bueno, Lucrecia, tú sabes mucho de todo lo que es parapsicología, tú sabes mucho de todo lo que es realmente la influencia de lo externo en la personalidad humana, sabes en cuánto influyen de pronto los ciclos, cuánto influyen las estaciones, cuánto influye el clima, cuánto influyen las amistades, cuánto influye la sexualidad, todo eso. Yo te digo una cosa, hay cosas que todavía no comprendo. Yo creo que mi vida, aunque te parezca mentira, es un milagro de permanencia, de vigencia, de tener para comer, de seguir ganándole a la vida, de seguir manteniéndome en el nivel que me mantengo, como cuando tenía 30 años y era un galán famoso de telenovelas. Como la novela Nino. Claro. ¿Cómo puede ser que ahora a los 85 años siga todavía en un primer plano?
porque yo me lo propongo, porque soy un trabajador, porque soy un luchador, porque no me quedo en mi casa mirándome el ombligo y pensando solamente en mis dolencias o en mis pecados o en mis errores. Yo sigo para adelante con la vida. Y entonces me parece que la vida, de alguna manera, creo yo, no estoy hablando de forma esotérica, pero creo que la vida de alrededor, los climas, todo eso dicen, Catón es un peleador, vamos a ayudarlo. Claro. Yo me ayudo a mí mismo. Osvaldo, ¿qué consejo tú puedes dar a todos esos jóvenes que están estudiando actuación el día de ahora y que tratan de formar grupos de teatro para poder darse a conocer? ¿Qué les puedes decir? Yo creo que todo es bueno, que todo es bueno. Lo único que habría que hacer, Lucrecia, y que mucha gente no lo hace, es de pronto descubrir si estás apto para lo que estás haciendo. O sea, si yo quisiera cantar ópera no podría porque soy más o menos entonado, pero no tengo voz. Si yo quisiera bailar ballet no podría, ya a mi edad estaría, me rompería una pierna, seguro. Entonces, hay que ver si ese chico o esa chica está apto para... No hablo de belleza, porque de pronto Al Pacino o Robert De Niro no son modelos de belleza, pero yo creo, o la actriz que ganó el Oscar este año, Frances McDormand, que es una actriz definitivamente fea, pero talentosa, o Meryl Streep. Yo creo que primero hay que ver si uno está apto para lo que quiere hacer. Si puedo ser empleado de un banco, jefe de una oficina de seguros, o cantante lírico, o bailarín, o actor de teatro, o de cine, o de lo que fuere. Después, hay que saber también hacia dónde va uno. Yo no quiero ser una estrella de televisión, no quiero ser una estrella de nada. Yo quiero ser un buen actor, un buen comunicador de lo que hago. Entonces preparé mi vida para eso. A mí no me interesa ser el protagonista de combate o de Esto es Guerra. Eso no me interesa. Yo no miro esos programas porque no me interesan. Yo voy a la cultura, voy a leer, voy a informarme, voy hacia otros rumbos. Creo que hay que tener claro que... Yo puse un taller, por ejemplo, una vez, y lo tuve que dejar porque me daba cuenta de que los alumnos estaban equivocados, no yo. Ellos no querían ser buenos actores y hacer de pronto Vivir es Formidable o El Padre. Ellos querían hacer combate. Claro. Entonces, sí, la gente muchas veces quiere ser estrella. Hacia lo físico, hacia la luz. Entonces, bueno, hay que ver hacia dónde uno se dirige. Y hacia dónde uno se dirige hay que trabajar mucho. Yo creo que la pereza es nociva. Yo tengo una anécdota que, si le quieren la corta, no la edite en el programa, no me importa, pero es muy linda. Una vez mi mayordomo, la persona que me ayuda en mi casa hace muchos años, que está conmigo, le dijo a mi ex mujer, que estaba acá de vacaciones, mi ex mujer ya murió, le dijo, señora, yo no quiero ser mayordomo toda la vida, yo quiero ganar más dinero, ser más exitoso, ser más plata, tener mi propia casa, mi propio auto. Entonces mi mujer, que era muy inteligente, le dijo, ¿usted habla inglés? No. ¿Habla francés? No. ¿Habla alemán? No. ¿Escribe a máquina? No. ¿Maneja computadora? No. ¿Sabe manejar el celular? No. Entonces, qué suerte que consiguió un empleo en la casa del señor Catone no sabiendo hacer nada. Usted trabaja. ¿Cómo va a progresar si usted no sabe hacer nada? Propóngase primero aprender y después progrese, ¿no? Claro, las personas tienen que prepararse primero para poder realizar las ambiciones. Y después también es una cuestión, Lucrecia, es una cuestión de carisma también. Pienso que el muchacho, la chica, por ejemplo, acá debuta conmigo un chico que hace un transexual, claro. un travesti, y tiene un encanto bárbaro. Es una mujer encantadora. Y yo le marqué de esa manera el personaje, sin conocer mucho de ese mundo, porque me parece realmente que la sobriedad con que lo hace es buena y el público le encanta, y no ofende al público. Porque uno de los problemas graves de toda esta historia, del mariconerío, del travestismo, de la transformación del LGTB, de lo que quiera, es esa exaltación que hace que de pronto la gente se confunda. Y mi mamá, cuando vivía, decía ese maricón o ese tal cosa. Ese estigma
esa forma depreciativa de llamar es porque nos lo hemos buscado, hemos tratado... Es una exageración de... Claro, de la exageración. Y todo en la vida es así. Hay que buscar el verdadero camino de cada uno, ¿no? Bueno, okay. Conmigo no hable, yo soy un charlatán, hablo todo bueno, el tiempo. Bueno, esto, Osvaldo, nosotros te queremos agradecer. Sí. Vengan a ver Vivir es Formidable. Claro. Tú la has visto dos veces y te has notado. Sí, me ha encantado, me ha encantado. Y he venido ahora con mi productor y mi asistente para poder ver. Los invito, de miércoles a domingo. Los invitamos. Gracias, Lucrecia Black, por estar conmigo, por permitirme tu espacio, por permitirme explayarme. No sé qué quedará de esta entrevista, porque yo soy un charlatán. Pero bueno, lo que quede es mi cariño, mi afecto. Y los espero a todos en el Teatro Marzano para ver esta comedia que tiene de todo. Tiene humor, tiene sentimentalismo, tiene ternura, tiene un poco de todo. Que llega al alma, estoy seguro. Por vivir eso es, vivir es formidable. Vivir es formidable. Gracias, Osvaldo. A ti. Confecciones Dayuque. Tenemos prendas deportivas especialmente diseñadas para ti. Mujer activa, sensual y atractiva. Moda casual y ropas de baño. Con la calidad de Confecciones Dayuque. Encuéntranos en Galería El Zapatón, Girón Ayacucho, 1069, Tienda 4038. Te esperamos. Te ofrece productos de alta calidad con insumos naturales. Elaboramos variedades en repostería para diferentes tipos de eventos, donde usted degustará deliciosos pasteles, tortas, chocolatería, bocaditos, dulces y salados. Asimismo, brindamos clases personalizadas en repostería y chocolatería para adultos y niños. Nuestro taller está ubicado en la urbanización Los Sauces, con calle Amapola, Manzana M, Lote 10, Surquillo. Angélica. Bueno, amigos, continuamos en el programa de Magia y Belleza con Lucrecia Black. Y lo prometido es deuda. Esta noche cuento con dos invitados de relujo. Gente dedicada a la belleza, gente que se dedica a hacer eventos, certámenes, cosas que tienen que ver con el glamour y la belleza del ser humano. En este momento contamos con un reconocido misosólogo peruano a nivel internacional, coordinador general de la consultoría de eventos Tito Paz, que posee las franquicias de los certámenes más importantes del orbe: Miss Mundo, Miss Tierra, Miss Supranational, Señora Mundo, Señora Universo y Mister Mundo, Gerson Alejandro. Gracias, gracias, gracias por la bienvenida, Lucrecia. Gracias, gracias por tenerte aquí, Gerson, por esta invitación. Engalanas el programa porque eres una persona muy conocedora y tienes mucha experiencia en todo lo que tiene que ver esta clase de eventos. Voy a presentar a mi segundo invitado.
Esta es una persona que siempre se dedica a realizar eventos grandes de belleza internacional y nacional también. Hace muchos años se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con prestigiosos, importantes certámenes. Estamos hablando de Iván Palacios, un prestigioso director y productor de importantes certámenes de belleza nacional como Diosa del Carnaval, Miss Bellísima Internacional, Miss Universo Trans, Miss Belleza Latina, Reina del Verano y el último que ha sido hace dos días, Noche de Reinas. Bienvenido, Iván Palacios. Para mí es un honor pues estar compartiendo esta noche. Gracias por la invitación junto a Gerson y nada, aquí estamos, ¿no? Gracias, chicos, por haber venido. Para mí es me siento muy contento de tener a dos conocedores y estoy segura que las personas que nos están viendo se van a hacer muchas preguntas y nosotros estamos acá para responderlas. Gerson, cuéntanos un poco. Tú te dedicas a todo lo que tiene que ver estos eventos de certámenes. ¿Desde hace cuántos años te tienes en el mundo de esto? Buenas noches, Lucrecia. Tengo aproximadamente ya 10 años trabajando con el señor Ernesto Paz en los certámenes de belleza. Yo colaboraba con él en muchos aspectos de sus eventos. Lo apoyaba a medida como yo podía, porque en realidad yo tenía otros trabajos, me dedicaba, era administrador en una discoteca y también trabajaba en contabilidad mucho tiempo, entonces trataba de repartir mis tiempos porque mi pasión eran los certámenes de belleza, hasta que llegó el momento en que Tito Paz me dijo te necesito a tiempo completo y me hizo una oferta y me dijo lo maravilloso que podía ser trabajar ya de lleno en este mundo de los certámenes de belleza. Entonces me convenció y finalmente ingresé a trabajar con Tito, pero yo ya lo conocía de muchos años atrás, éramos amigos y yo tengo siguiendo los certámenes de belleza desde que tenía 11 años, 12 años cuando ganó Lucila Boyano el Señora Mundo. Claro, la Señora Mundo, muy, muy bella, muy bella. Hermosísima, claro, fue un impacto para mí cuando ella ganó. Y a raíz de ese triunfo de Lucila es que yo comienzo a juntar periódicos, grababa en mi VHS, trataba de irme a las conferencias de prensa, iba conociendo a la gente que estaba involucrada en los certámenes de belleza y eso me encantó. Digamos que esos fueron los inicios, pero ¿a ti te motivó todo eso para que tú vayas incrementando, ¿no? Es lo que siempre nosotros decimos, ¿no? Cuando nosotros queremos lograr algo, es porque nos gusta, nosotros tenemos que luchar para llegar a nuestro sueño, en este caso, como él nos está contando, ¿verdad? Bueno. Efectivamente, mira, yo empecé, como te decía, a trabajar desde el año 2008 con el señor Tito Paz, pero yo ya lo conocía de mucho tiempo atrás. Y en el año 2004 se realizó el evento Miss Perú Universo Mundo, en el cual participaron dos trujillanas, una que se llamaba Lucía Alba, que era representante de La Libertad, y Majo Mantilla, que era la representante de Trujillo. Entonces yo me iba, me acuerdo, a cuando habían las concentraciones, cuando llegaban al hotel para los ensayos, y teníamos unos amigos trujillanos con los cuales íbamos para verlos a las chicas de cerca, como seguidores de belleza, como misosólogos, y me acuerdo que teníamos nuestro cartelito, que veíamos pasar, cuando veía que venía una, por ejemplo, Lucía Alba, decía Lucía Alba, nuestro cartel, mira, Lidia, bravo, bravo, veíamos que venía Majo, lo volteábamos, y decía Majo Mantilla, bravo, mi Trujillo, entonces queríamos apoyar a las dos. Y yo sabía que ellas iban a llegar lejos porque estaban bien involucradas en el certamen, tanto Lucía Alba como Majo Mantilla, y yo ya sabía que Tito estaba preparando a Majo Mantilla para ganar el Miss Perú, que era Universo o Mundo, pero ella tenía más, siempre se notaba más el perfil de Miss Mundo. Entonces Tito siempre estaba ahí con Majo, apoyándola, dándole de clases, asesorándola, insistiendo, lo mismo con Lucía Alba. Y bueno, se dio la sorpresa que ganó, y después al día siguiente, Tito con toda la gente que trabajaba en aquella época hicieron un día a día, un trabajo arduo, hasta que Majo Mantilla logró la corona de Miss Mundo para el Perú, porque es un triunfo para el Perú y para ella. La verdad que todos nos hemos sentido muy orgullosos de ese día en que Majo ganó. Y aparte, los misosólogos, te acuerdo que hacíamos campañas, nos íbamos a las cabinas de internet, pedíamos que pongan afiches para que la gente vote, porque era por votación, ¿no? Claro. Y Tito nos ayudaba mucho, un agradecimiento a Tito Paz, que fue la persona que gracias, me involucró. Gracias, Ernesto, Tito Paz, por todas las atenciones hechas hacia nosotros a título personal, y bueno, y obviamente porque
Gerson es una persona tan responsable, lo conozco hace muchos años y veo que siempre es tu mano derecha en todo. Un beso, Tito, a ti, te queremos mucho. Iván, y cuéntanos tú también, ¿cómo fue que te iniciaste en esto? Tú sabes que acá en el programa nosotros expulgamos desde el pasado de la persona. Claro. ¿También usabas tu VHS para...? Bueno, no con VHS, pero sí, obviamente me inicié hace 18 años atrás. Yo comencé en discotecas trabajando y me gustó ese mundito de lo que es la pasarela, el modelaje y todo esto, pero me inicié con concursos de belleza trans. Y bueno, tuve unos amigos que ya no están en este momento con nosotros, pero fueron, digamos, mis maestros, ¿no? Siempre transmitieron el conocimiento. Sí, siempre fui muy curioso, siempre estaba ahí tras bambalinas, ayudando, viendo, hasta que decidí hacer mi primer concurso solo. Y hasta el momento, gracias a Dios, tengo el resultado que tengo, pues, ¿no? La acogida del público, que es lo que se espera, y el respaldo, más que nada, de lo que es auspiciadores, de lo que son las mismas chicas candidatas que apuestan por una producción que uno hace, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en tu caso, que eres la persona que directamente hace los eventos, pues hacer eventos año tras año consecutivamente es difícil, ¿verdad? Y más aún teniendo varios eventos, ¿no? Que todos tienen una temática distinta, sí, ¿no? Sí, opté obviamente por, digamos, poner diversos nombres por el hecho de que no se pueden hacer concursos tan seguidos por el tema de que no hay candidatas tan digamos popular, o que tú lances un concurso y vengan 50, 100 a participar, es muy difícil convocar, pero puse pues varios títulos en diferentes oportunidades. Por ejemplo, hago Reina del Carnaval, Diosa del Verano, entonces son por fechas o temporadas del año que lanzo concursos, ¿no? Claro. Gerson, cuando tú ves estás haciendo el casting, van a realizar lo que es el evento, todos los que ya se han mencionado, ¿cómo tú puedes diferenciar a una candidata que puede llegar a la final? ¿Cómo te puedo preguntar? Una candidata que tú veas que tiene madera para lo que tú estás buscando. O sea, ¿cómo la diferencias del resto? ¿Qué cualidades podría tener ese tipo de candidata para que llegue? Todas tienen las condiciones como para destacar en un certamen de belleza, pero generalmente son bellezas, los seres humanos no somos iguales, todos tenemos diferencias que nos caracterizan unos de otros. En el caso de los certámenes de belleza, lo que más hace destacar a una candidata es la disponibilidad para el trabajo, que sea puntual, que participe en todos los eventos, que la veamos preparándose muy al margen de la preparación que da la organización, también por su cuenta, particularmente, claro, ¿no? Que involucren la participación en su certamen con la vida que ellas llevan, ¿no? Con sus estudios, con su trabajo, si son médicos, que lo conecten a eso, ¿no? Para dar decir, ok, yo quiero ser mis mundo, yo quiero ser mis tierra, porque soy médico y quiero hacer esto. Y esto con mi carrera y el reinado. Claro, o sea, uno no podría escogerse a una reina si está contando sus minutos y ya me tengo que retirar porque tengo que hacer. Claro, ¿verdad? Sí. Claro. Y aún así también es válido, pero se busca más que estén compenetradas con el trabajo, ¿no? Que quieran trabajar realmente con... Hay veces hay chicas que no tienen tiempo o viven muy lejos o son de provincias. Uno no sabe realmente todo lo que hay detrás de cada candidata. Pero cada candidata es un mundo distinto. De grupo, claro, nosotros lo sabemos, las comprendemos en muchos casos, pero sí se nota, hay una marcada diferencia en qué quiero lograr. Hay algunas chicas que sí son claras y lo dicen, ¿no? Yo quiero estar en el certamen de belleza porque quiero hacerme famosa, quiero hacerme conocida, quiero que el certamen de belleza sea una plataforma para mí, en Chiclayo, en Chincha, en Tacna, en Cusco, lugares donde vienen, porque Tito Paz se encarga de recorrer junto con todo el staff por todo el Perú, no de ahora, sino de hace muchos años, y conseguimos chicas, es por eso que consiguió conocer a Maju Mantilla en Trujillo, claro, y a Silvia Cornejo en Trujillo, claro, también. Claro, mujeres muy guapas. Sí, sí, ¿y este año qué tal el grupo? Muy bueno, lindas niñas, son como mis hijas. Ellas saben muy bien cómo soy yo, a veces soy serio y a veces soy recontra chistoso. Ellas se divierten, claro, mucho conmigo, yo siempre les hago bromas, cosas, pero con el afán de a veces desestresarlas, ¿no? Integrarlas cada vez más, ¿no? Todas son mis amigas. Estuvimos felices de estar ahí en el concurso,
curso, Lucrecia, con todas las chicas? Claro que sí, en realidad fue muy lindo, una bonita experiencia también para las mismas candidatas. Y claro, la presencia del señor Néstor Paz, que nos recibió en la puerta como un buen anfitrión, aquí lo estamos viendo en las imágenes. Claro, lindo momento. Mira, Tito Paz me dijo expresamente: Lucrecia, he hablado con Lucrecia. Las que quieran, que tienen que ir con todos. Llenamos una fila. Llenaron dos, creo, porque yo vi una foto de todos los ángulos. En realidad, ha llevado su dron también. Que si no pasa, eso se te conduce. Cali, también lo vi por ahí. A Cali, Cali, claro, claro, Cali siempre está ahí con nosotros. Están todas bien maquilladas, peinadas. Bellas. Y la gente, eso es lo bueno, Lucrecia, de este tipo de chicas y todo, estuvo sí, muy lindo. No, claro que sí, estuvo tremendo. Acá Iván Palacio, no, yo justamente quería contar algo, Iván, antes que de repente vayamos a la pausa. Claro que sí. A Iván lo conozco de hace muchos años, yo como público, viendo los certámenes que realizaba, de la época del rechazo, de Muyehín y otras discotecas más. Él es súper conocido, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Yo quisiera tener el sello IPP también, ¿eh? Me estoy animando. Ya este año lo vas a recibir. Es sorpresa todavía. Ay, fin de año siempre hago todo. También estuvimos, te contamos que estuvimos escuchando. Claro, sí, Iván es muy reconocido. Iván, ¿tú cómo puedes integrar, cómo haces tú para integrar a un grupo de chicas, en este caso en tus eventos? Porque habrán algunas chicas que son un poco más cerradas, más introvertidas. ¿Cómo procuras tú hacerlas y llegar a ser un grupo genial? Porque en la noche final de tus eventos siempre todas llegan a ser muy amigas, están en todo juntas. ¿Cómo haces esa magia de la integración? Sí, siempre cuando hago la convocatoria, pues todas preguntan cuándo va a ser, qué premio hay, lo básico. Pero cuando ya se empiezan, digamos, a hacer la primera reunión, como se hace, ¿no? Como la primera convocatoria, como se dice, se seleccionan las chicas. Entonces, cuando ya empezamos con los ensayos, con todas las cosas que se arma, ya yo empiezo a ver, ¿no? Si es que siempre hay a veces dos grupitos o todas son integradas, perfecto. Pero más que nada les enseño y les inculco de que fuera de una corona siempre tiene que haber la amistad que prevalezca, ¿no? Y si hay, a ver, si te digo una anécdota así rápida, hay muchos casos y muy muy humanos, muy fuertes, y quizá eso es lo que a las chicas a veces, muchas veces o casi la mayoría de veces, es lo que más las hace ser más humanas, que no conocen el pasado de algunas que son muy 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 fuertes y se integran mucho por ese bando, por ese lado. Pero después siempre la competencia, les digo, de que la hagan pues en el escenario, no fuera de él, sino que compitan en pleno escenario. Y pues nada, fuera de él, que sean amigas, ¿no? Que todas se junten y todo. Claro que sí. A ver, Iván, este fin de semana, ajá, tú juntaste a tus reinas. Ah, sí. ¿Cuál es el motivo exacto? O sea, un evento en general. Un evento en general. Sí, te cuento que yo cada año, bueno, muy aparte de que fue mi cumpleaños hace poquito,
Claro, ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, lo que pasa es que quise juntar por primera vez concursos internacionales y nacionales el día de mi aniversario. Esto fue un aniversario mío que cumplía 18 años de productor. Y pues dentro de ello quise tener a, digamos, todas mis reinas, todas las chicas que han sido premiadas, ganado un título dentro de mi organización y fuera de ella. Creo que lo cumplí, salió algo muy hermoso. Tuve casi 14 reinas conmigo en escenario, en escena. Y bueno, fue un concurso internacional también que ya ustedes están viendo. Y nada, creo que el resultado fue muy, muy, muy bonito. Las fotos, el intercambio de culturas, ¿cierto? Se llevó a cabo en una noche del domingo pasado. Y pues nada, yo cumplí uno de mis sueños, que era tener a todas las reinas en escena conmigo, ¿no? Claro que sí. Y has coronado a sí, sí, a coroné a cuatro chicas nuevas con unos títulos. Hubo una que estaba muy emocionada, bueno, todas estaban emocionadas, pero creerás, hay una candidata ¿qué título le has dado a Alondra? A Alondra Chamochubi, sí. Bueno, a ella le puse el título de Miss Fashion Model, porque por el estilo de caminar, porque yo a ella la conozco mucho tiempo. Y justo ahí la vemos. Con su corona. Sí, ella es una persona que a mí en lo particular te puedo decir, y creo que ustedes también la conocen, ella se ha superado mucho en cuestión de tanto físicamente como más ordenada, ha aprendido a modelar. Entonces, cuando una persona se supera tanto fuera de escenarios como en el mismo, claro, creo que vale la pena seguirla apoyando y que eso le sirva como para que el próximo año ya esté en un nivel donde pueda, digamos, ser más competitiva, ¿no? Claro que sí. Esa noche ha sido maravillosa, ha sido un sueño para todas nosotras. Todas las chicas contentas, felices. Hemos desfilado, han desfilado todas las chicas y todo ha estado muy elaborado. También ha sido coronada. He sido coronada, bueno, justamente. Sí, justamente sí, hubo el evento de Mr. y Miss Golden Universe, del señor Oscar Leopoldo, que seguramente lo vamos a tener en el siguiente programa. Y también agradecer al señor Oscar Leopoldo que me otorgó la corona de señora Golden, que es una línea nueva de concurso que va a realizar, ¿verdad? Sí, sí, bueno, el título es señora Golden, que está para el próximo año. Y pues ya cuando lo tengas acá le preguntarás directamente. Claro que a él, sí, va a estar Oscar Leopoldo. Un beso enorme para ti, Oscar. Mira, ahí están las... Ah, eso tienes que dar. Ahí están las chicas todas con su corona muy lindas. Y bueno, si me permites, Lucrecia, sabes que esa noche me quebré porque tenía muchas emociones, muchos sentimientos encontrados. Nunca lo había hecho en un escenario. Y puse justamente un post en mi Facebook de que creo que el de repente quebrarse, y Gerson de repente por ahí me puede comentar algo, el quebrarse delante de la gente en un escenario no es sinónimo de ser débil, sino al contrario, de que cuando uno siente de verdad y es algo que te sale del corazón, pues claro, es que no se puede aguantar. Claro, ¿no? Es que es tu mundo esto de los eventos y aprendes a querer a todas las personas que tú tienes ahí, sí, en el escenario, ¿verdad? La verdad que sí. A ti también te habrá ocurrido, te habrás acostumbrado a las candidatas porque uno convive con ellas, fuerte, ¿no? Aprendes a desarrollar mucho cariño con ellas. No exactamente me he quebrado, pero sí he sentido mucha pena de ya no poder verla. Sí. Me preparo psicológicamente y también a veces lo conversamos con las chicas, porque ya llegado los últimos días, todo es más, las chicas tienen que prepararse más, entonces hay muy poco tiempo para sí, de repente un poco de bromas, un poco de conversación, ¿no? Sino ya están más enfocadas al concurso. Pero sí, claro que sí, me da mucha pena, ya algunas ya no las vuelvo a ver. A la gran mayoría sí, porque trabajamos con ellas, porque las enviamos a certámenes internacionales, pero sí hay un momento triste, ¿no? Que la despedida, digamos. Sí. A ver, yo extraño mandar coordinaciones, ¿no? Por el WhatsApp, que me digan, porque tenemos unos códigos a través de los chats, ¿no? Cuando mandamos una directiva, sí, ellas tienen que poner recibido, comprendido, y entonces así, tipo militar. Exacto. Porque recordando mi época que hice servicio militar. Tú has hecho muchas cosas. Oh, estás en discotecas. Bueno, de todo un poco, como todos conocemos. Como todos, ¿no?
Eso es así importante. Cali, ¿qué opinas de nuestros invitados? ¿Qué puedes agregar a esta conversación? No, yo estoy contento que nos hayan invitado a sus eventos. Yo le he pasado genial, maravillosamente bien. Los eventos han estado bien organizados, bien preparados. Las chicas lo han disfrutado. Todos lo hemos pasado de bien. De verdad, la organización de ambos ustedes es muy, muy de felicitarlos, porque aparte de eso, en la producción debe haber bastante trabajo. En tu producción, bastante. Gerson, las cosas que tú haces con Tito Paz, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos ayudan? El grupo es bastante grande. Tenemos a Mónica Ferreira, que dirige a la señorita, la se prepara en pasarela. Ella ha trabajado muchos años en Venezuela y en otras partes del mundo, entrenando candidatas, más que todo en la pasarela y en la presencia escénica de las chicas, ¿no? Entonces tenemos una gran aliada en los certámenes, porque las chicas mejoran, realmente llegan caminando nada y salen expertas, ¿no? Claro. Y tenemos a Denis Montejo, que prepara las coreografías. Denis Montejo, que tiene sus locales en EVAC, ahí entrenan en EVAC de Camacho, estamos entrenando con ellos. Y también está el profesor Mario Jiménez, que es reconocidísimo, más de 40 años trabajando, claro, en América Televisión, uh-huh, gran experiencia, y entre otras personas que trabajan con nosotros, ¿no? Es bastante, es una sí, producción completa para que algo salga bien, ¿no? Sí, hay mucha gente que se asocia al evento, y este año hemos trabajado con nuestros amigos de Digital TV Perú y hemos hecho más grande el concurso. ¿Qué tal? Yo he escuchado muy buena referencia de Digital Perú. Sí, claro. Tiene buenas sí, transmisiones. Tienen unos estudios muy grandes. Tienen toda la infraestructura como para hacer programas y certámenes, ¿no? La señora Marisol Cruzilla dirige Digital TV Perú, y con un equipo excelente de trabajo. Un saludo para Sixto, para Mario, para Luis Vidal, que seguramente me están viendo. Trato de acordarme los nombres y claro, yo trato de no olvidarme de nada, porque ya, como comprenderás, todos los años me tengo que memorizar de 40 a 60 sí, nombres. Es verdad. Claro, es bastante cinco, en realidad. ¿Y tú Iván, verdad, cómo la... Tú haces openings, tú haces bailes, tú organizas, porque tú eres el que haces prácticamente casi todo lo de los... ¿Cómo te partes para hacer todo eso? Preparar los vestidos de noche, preparar los trajes típicos, el ingreso, he visto unos openings lindísimos. Yo lo único que te puedo decir es que empecé así, ¿no? Empecé solo, muy metido. Quizá fue muy metódico el hecho de que yo anime, que yo haga el opening, que yo vea casi toda la producción, porque, bueno, te hablo años atrás, no tenía quizá tanto apoyo. Hoy por hoy, gracias a Dios, bueno, he empezado a conocer mucha gente maravillosa, profesores de pasarela, diseñadoras, auspiciadores que, como dice Gerson, se suman. Entonces, hoy por hoy, pues sí, yo armo todo, pero digamos, doy una idea y ya tengo gente que puedes delegar, que te puedan apoyar. Pero créeme que es un trabajo bien, bien, bien fuerte. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, bueno, digo, Gerson, quien te habla, y creo que todos los que son productores de verdad, lo que se quiere, pues, es plasmar el día de la noche final algo maravilloso para el público, ¿no? Para el público, porque claro, nadie sabe lo que hay atrás, pero solamente ven lo que tú plasmas en un escenario, ¿no? Exacto, claro. esa es la idea, chicos. Sí. Bueno, vamos a ir un corte, vamos a ir una pausa comercial y luego regresamos con estas dos personalidades tan importantes esta noche. Que nos van a contar algunos secretos. Ya llega el momento de los secretos, de las cosas que no se tocan siempre. Lo que usted no sabe y quiere saber. ¿Qué página? Vamos a ver. Confecciones Dayuque. Tenemos prendas deportivas especialmente diseñadas para ti. Mujer activa, sensual y atractiva. Moda casual y ropas de baño. Con la calidad de Confecciones Dayuque. Encuéntranos en Galería El Zapatón, Jirón Ayacucho 1069, Tienda 4038,
te esperamos. Confecciones Dayu. Te ofrece productos de alta calidad con insumos naturales. Elaboramos variedades en repostería para diferentes tipos de eventos, donde usted degustará deliciosos pasteles, tortas, chocolatería, bocaditos, dulces y salados. Asimismo, brindamos clases personalizadas en repostería y chocolatería para adultos y niños. Nuestro taller está ubicado en la urbanización Los Sauces, con calle Amapola, Manzana M, Lote 10, Surquillo. Angélica Mundo Dulce te ofrece... Seguimos con nuestros invitados de relujo, Gerson Alejandro y Iván Palacios. Chicos, ha llegado el momento de contestar ciertas cosas que estamos seguros todas las personas que nos están viendo que quieren saber de ustedes. Siempre nosotros invitamos a los artistas, a las personas aquí, y siempre en la parte final nosotros les hacemos unas preguntitas un poco subidas de tono, para que pues puedan soltar su idea real, ¿no? Pregunta. A ver, vamos, y por favor, las respuestas, eso sí, tiene que ser de inmediata, sin mucho pensar. Ping pong. A ver, ping pong. Gerson. Ok. ¿Estás con pareja? Soltero. ¿Estás enamorado de alguien? ¿Sales no, con alguien? No. Okay. No, pero ese no dudó. ¿Estás enamorado de alguien? Dudó. Yo lo vi. No, o sea, una enamorado, no, pero sí pienso, okay, pienso claro, en algunas opciones. Di que está en el lobby. Está muy bien, porque o sea, todos tenemos derecho a salir, tener un enamorado, tener una pareja, ¿verdad? Exacto. Iván, ajá, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que te has enamorado en este año? Este año no me he enamorado. El año pasado quizás estuve por ahí. Pero nosotros te vimos en Ecuador mucho. Sí, estabas, sí, pero... Hasta cambiaste el look, te pusiste un tatuaje, estabas bueno, no sé, en la piscina. Son momentos de estadía por otro lado, se podría decir así. Pero ya tranquilo, con el corazón tranquilo. A ver, ¿qué hace Gerson Alejandro un sábado que está sin amigos, solo, un ejemplo? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo haces? ¿Llamas a alguien para salir? ¿Te juntas con amigos? O sea, ¿qué haces un sábado? Mira, yo generalmente, yo descanso los sábados, pero si alguien me llama para salir, yo digo, ok, rápidamente, ¿no? Generalmente, tengo muchísimos amigos que me llaman para salir, me voy a la discoteca París, me voy a la discoteca Sagitario, en Palmo a veces me voy por la 1031 también un ratito, me voy a, termino en Cepita y ahí me voy a dormir. Me compro mi tamalito y me voy a dormir. Sí, pero sí me gusta divertirme. Conozco muchísima gente del ambiente, Lucrecia, porque sí, yo he trabajado durante 9 años en una discoteca gay. Yo administré una discoteca gay y me conozco a todo el mundo, creo. Claro. Sí, bueno, eso... Donde yo voy, claro, me encuentro a una persona LGTBI. Ah, sirve de mucho. Sirve de mucho. Igual, muchísima gente. Y lo mismo yo, o sea... Y no he conocido 10, 100, he conocido miles de personas del LGTBI. O sea, de esas miles, pues... 40% me quieren y hay el 60% de repente no todo me quieren porque uno no es monedita, ¿no? Claro. Exacto. A ver, Iván Palacios, ajá, las personas te ven a ti, bueno, ya hemos hablado de que tú eres un prestigioso director y productor de importantes certámenes. A veces te sirve eso como para crear una atmósfera de ídolo, como te han visto muchas personas. ¿Cómo tú divides y separas el amor sincero de una persona que quiere lanzarse a la fama contigo? Porque ocurre mucho, sí, a las, sí, personas, a todos nosotros, ¿verdad? A ver,
He aprendido, se podría decir, he aprendido a lo largo de todos estos años. No existen amigos, no existe amistad, digamos, en discoteca. En una discoteca es muy difícil confiar en alguien, porque ese trabajo es muy fatal, como en todo trabajo, creo, ¿no? Nadie puede ser o nadie puede confiar en alguien, siempre tienes que estar cuidándote las espaldas. Si, en cuestión a lo que tú me preguntas, igual yo he andado con muchas personas de discoteca, pero no les doy la confianza porque son de discoteca, ¿no? Por hablarlo así más Claro. directo, ¿no? A ver, Gerson, ¿te han sido infiel? Claro, sí. ¿Y tú has sido infiel? No, yo no he sido infiel, pero cuando Todavía. yo soy muy franco, ¿no? A mí me, bueno, cuando he tenido una relación y así infiel, ya no es lo mismo. Entonces, no, prefiero no perder el tiempo y se acaba. Yo sí no soy de las personas que perdonan una infidelidad. No, no van conmigo. Eso he recibido de la Exacto. educación de mis padres, ¿no? Claro. Iván, ¿cuál es el tiempo que has durado máximo con una pareja? 4 años. ¿Y qué pasó? Que todos Se queremos fue. saber qué es lo que ocurrió. Bueno, viajó, él radica en Argentina, tiene su familia allá y nos quedamos como muy buenos amigos. Y yo decidí eso. Soy una persona que pisa tierra, ¿sabes? O sea, no me creo que el hombre que va a estar conmigo, yo no le voy a dar hijos. Yo sé, soy una persona que piso tierra y digo, ¿sabes qué? Algún día tú tendrás que formar tu familia y mientras que estemos juntos, pasémosla lo mejor que podamos. Él pudo estar conmigo muchos años, me quiere mucho, me lo dice. Su pareja es argentina, muy abierta de mente, sabe que ha estado conmigo. Y tranquilamente seguimos conversando, pero él ya tiene su familia hecha y yo me siento orgulloso de eso, ¿no? Claro que sí. Cali, a ver, una pregunta a cada uno, una pregunta sin Cali, ya la que. Suave, más suave. fuerte que las que le he Lo dado, más porque las íntimo. personas que nos están viendo quieren que entremos con todo ahí a Ya, taller, que hay de esta atrás, pregunta que no hay salgo. adentro de Gerson y adentro de Iván. Tenemos ¿Verdad que o mentira? juzgar, ¿verdad ¿Verdad o o castigo? mentira? Dice el Mi juego. polito, mi Ya. polito. ¿Cuándo? Haz dos preguntas, una cada invitado, una cada invitado. Primero No, una y para los esto. dos. Primero y Una para esto. los dos. ¿Cómo Una para primero los y dos. esto? Pero que sin Yo pensarlo, sí no le tengo ¿cuándo fue miedo a el último ninguno. beso? El último beso, Beso. ahí, el domingo en la mañana. No está enamorado. No está enamorado. No, Ah, digo que pero no salía, que no no salía. salía. Que no salía. Es que no El salí. domingo de amanecida, Ya. dice. No, ¿Y en tú, la mañana, en la Iván? mañana. Antes de entrar acá. No, Ah, pero ya. me ganó. Ya te ganó, ya Bueno, te ganó. ha estado divertido el programa, ya nos quedan 2 minutos para acabar Oh, el qué programa. Ay, qué pena, pena. el Qué tiempo es así, rápido se ha chicos. ido. A todas las personas, bueno, Hemos quiero. disfrutado. A todas las personas que están viendo el programa ya saben que son los miércoles de 8, todos los miércoles de 8 a 9 y Miraflores TV Digital. Quiero agradecer enormemente la presencia de Gerson Alejandro. Gracias, Gerson, por esta maravillosa entrevista y de igual manera para el reconocido Iván Palacios. Gracias, Iván, Gracias. por A dejar ti. tus actividades porque sé que has faltado a tu trabajo hoy día por venir acá. Y a Gracias, todo, y a chicos, de todos los que verdad. nos han seguido también, quiero a los que me alcanzan a mandar saludos, a Carreras Manuel, a Rose TG, Oscar Keifel Solari, Harold Pachas y bueno, a todos los que nos A han todas las seguido. personas que nos están viendo, un enorme beso a todos y los esperamos el próximo miércoles Alondra. a las 8 de la noche. Ok. Este, Sí, solamente quería decir despedida. algo. Mi nombre es Gerson Alejandro Rodríguez Arenaza. Se lo digo para públicamente para que las personas que no me conocen, yo trabajo muchos años en muchos diferentes trabajos. Como te comenté, yo he trabajado 9 años en una discoteca. No me avergüenzo de ello. He trabajado en una discoteca gay. No tienes Para por nada, qué. no tengo por qué. A mí me acusan de muchas cosas. Pero, ¿quiénes me acusan? Personas sin, que se escudan a veces en un Facebook falso, alguna Cobarde, cuenta gente de gente cobarde. cobarde que no es capaz de dar la cara y decirme, oye, tú has hecho esto o el otro, ¿no? Exacto. Gerson Alejandro Rodríguez Arenaza, pueden buscar en cualquier comisaría, en cualquier No hay que dar instancia, importancia. si yo tengo una denuncia o algo, que me lo muestren, porque yo no estoy enterado de nada. Todo lo que escriben a veces en cochinadas en las redes sociales contra Nunca va a mí, no faltar. les tomo importancia, pero sí es bueno aclararlo a veces en un medio tan importante como ese para que quede claro, Claro que ¿no? sí. No tengo nada en Claro que sí. una mancha. Acuérdense para despedirnos porque ese Sí. programa siempre se basa todo lo que es belleza, amor y compartir. Gracias por seguirnos, Gracias por Mariela, por seguirnos. Es un éxito este programa. Por Sí. favor, a todas las personas,
los problemas, lo meten, lo forman en una bolita, lo avientan atrás y continúan con sus vidas. Mente positiva y una idea positiva. Si me permite solamente 30 segunditos. Claro que sí. Bueno, más que nada agradecer a TV Digital, a Miraflores. Gracias por tu invitación, Lucrecia, a Gerson, que para mí es un gusto haberlos tenido acá a mi lado. Simplemente recalcar algo, yo voy a seguir trabajando con producciones que ya creo que el domingo las anuncié. Me siento muy orgulloso de ser tu amigo, de estar perteneciente al Miss Perú Trans, desearle lo mejor a las chicas. Y nada, simple y sencillamente quiero anunciar que a fin de año estoy lanzando un evento internacional. Todavía ya te voy a decir para que lo puedas anunciar acá más adelante con qué productora vamos a trabajar. Y pues orgulloso de todos ustedes, sinceramente. Muchas gracias. Quiero mis 10 segundos, pues no sean malos. Respecto, bueno, ya que Cali, el productor del programa, lo mencionó, que cuando nos preguntaron cuándo fue nuestro último beso, yo quisiera que mi próximo beso sea pronto. Y estoy haciendo un casting virtual. Escríbame inbox por Gerson Alejandro Rodríguez. A ver, vamos a ver está qué tal me va. En la ventana de Lucrecia Black. Que acaba Miraflores de tener digital. Un beso afuera. Ay, no. Por ahí me ya, chicos. Que pase, muy buenas noches a todos y muchos besos. Hasta gracias. El próximo miércoles. Okay, gracias.